Dear Esther, the gulls do not land here anymore. I've noticed that this year they seem to shun the place. Maybe it's the depletion of the fishing stock driving them away. Perhaps it's me. When he first landed here, Donnelly wrote that the herds were sickly and their shepherds the lowest of the miserable classes that populate these Hebridean islands. 300 years later, even they have departed. Amigos, bienvenidos. Yo soy Bowser. En este caso voy a hacer la crítica y review de un videojuego llamado Dear Esther, que quiere decir Querida Esther. Este videojuego es el primero en su género. Salió en el 2012 para computadora. Yo me acuerdo que cuando leí la crítica, la vi más bien en IGN o IGN.com, tenía ganas de comprar una PC, gaming PC, simplemente por este juego, porque dijeron que es uno de los videojuegos más especiales que existen. Y como fue el primero en su género, la gente se tomó wow por sorpresa. Entonces, al fin, después de 4 años, salió para PlayStation 4 y Xbox One, lo pueden descargar. Es el primero en su género porque fue el primer videojuego que se les dice Walking Simulator, que es un simulador caminante. No tomas acción en nada, tú nomás estás caminando y todo pasa por ti. Hace poco hice un videojuego, la guía comentaba, un juego que se llama The Park, el parque, que es igual, pero este fue el primero. Entonces mucha gente lo tomó por sorpresa y nunca había visto algo así. Entonces este videojuego, obviamente, como nomás estás así caminando, no te ves, te estás caminando, estás en una isla, entonces está más bien enfocado el videojuego en la historia. Eso es lo importante, eso es lo que a mí me encanta, a mí es lo que más me agrada más bien un videojuego, la historia. Three cormorants seen at dusk. They did not land. This house built of stone. Entonces, Dear Esther, amigos, se trata de un señor que estaba casado, marinero, choca su barco en una isla abandonada, que tiene muchos, muchos años abandonada. Tiene tantos tiempos abandonada que ya no hay gaviotas, así se las pongo. Entonces, el videojuego empieza que él le está escribiendo una carta a su esposa, que por cierto su esposa falleció. Entonces él está muy triste, está ya cansado y rendido en la vida. El amor por ella era grandísimo. Entonces él está muy, ¿cómo se le puede decir? Muy triste, está muy triste en el videojuego y tú sientes su tristeza. El narrador del videojuego, que se llama Nigel Scamson o algo así se llama, es un inglés británico también, hace un buen trabajo y hace que sigas envuelto en la historia. Entonces, como les digo, es el primero en su género. La isla donde está ubicada, supuestamente está ubicada en Escocia, es una isla escocés muy fría, ya saben, muy verde, muy bonito los paisajes del videojuego. Solamente dura como unas 2 horas en vencerlo. Yo lo acabé 5 veces, amigos, 5 veces de tanto que me gustó. Pero es que tiene muchas escenas diferentes. A veces andas por el campo o empiezas por la orilla del mar también, y luego te vas al campo, te metes una cueva, y esa cueva se llama Esther, como el videojuego. Entonces esa cueva es como si fuera su esposa. La música que pasa dentro de la cueva es como ella cantándole a él.
Y después de que pasa el videojuego, te va. Bueno, yo la primera vez que pasé el videojuego vi como dos personas, dos fantasmas. Y después me fijé en YouTube y hay 10 en total. Y después casi los encuentro todos, me faltaron dos. Entonces el juego es un videojuego muy misterioso que te da miedo, la verdad. Te da miedo porque no sabes qué va a pasar, la tensión. No sé si se acuerdan del videojuego Dead Space 2, que el momento más espantoso es el final. Los últimos 3 o 4 minutos que vas a irte a la última nave y no hay ningún enemigo. Pero tú estás esperando que alguien salga. Y esa tensión es la que te hace que te dé miedo. Y este videojuego es igual. Estás con la tensión de que qué va a pasar. ¿Quién va a salir? ¿Qué va a suceder? Entonces el videojuego, después de que lo pasas, puedes volverlo a pasar con los comentarios de los tres creadores principales, que es el director, el creador del mundo y aparte la compositora de la música. Y historias muy interesantes porque te dicen cómo la música la agregaron al videojuego. Yo sé que a ustedes a lo mejor no les importa, ni a mí me importara escuchar eso, pero me gustó mucho cómo le acomodaron que hay escenas, como en todas, también eso sirve mucho en las películas de drama. Que cuando pasa una escena triste, pone la música luego, luego triste. Entonces, eso te está forzando, los directores o los compositores te están forzando más bien a sentir tristeza, así como que, ah, está triste, ah, ok, voy a estar triste. O está feliz y pone música feliz. Y en este videojuego hay pedazos que sucede algo y se queda callado. Y después de como 10 segundos o 20 segundos empieza la música. Entonces, en esos segundos de silencio, te hace recapacitar o más bien analizar lo que acaba de pasar. Estás, órale, ok. Y ya cuando tu cerebro capta, empieza la música y dices, wow, la música está increíble este juego. Increíble. Esta señora que, compositora, wow, mil respetos a esta señora. Y los creadores también, la historia es. Tiene muchas versiones, hay mucha gente que la interpreta de una manera, tú lo puedes interpretar de una y otra persona de otra. Entonces es un cuento de nunca, nunca acabar porque en realidad hay muchas teorías sobre esta historia. Entonces son cosas que a mí, se lo recomiendo que lo pasen con el comentario del director. También habló eso, que el juego se llama Dear Esther porque es una de las palabras más bonitas en el idioma, más frases más bonitas en el idioma inglés. Si lo juntas, Dear Esther, como se escucha. Por ejemplo, también dicen que la frase más hermosa que existe en el idioma inglés es Cellar Door. ¿Cómo está pegado Cellar Door? ¿Cómo se escucha? Entonces son cositas así que le agregan más jugo y más sentimiento al juego. Como les digo, nomás dura 2 horas, se lo pueden pasar muchas veces. Pero es un juego muy recomendado por mí, es una experiencia diferente. Lejos de subir de nivel y matar a alguien, sino es una historia de amor, de tristeza y de sufrimiento. Entonces, son cosas que a mí me atraen, el arte, la poesía y todo eso. Entonces, espero que les haya gustado la crítica, amigos. Síganme en Facebook, Instagram y Xbox One como Majestad Bowser. Si me quieren hablar conmigo o hacerme unas preguntas, siempre estoy en el Facebook, ahí donde me pueden encontrar. Y hasta la próxima, amigos. Adiós.